Good night. Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Good evening, good evening. How are you? Nice to see you one more time. Good evening, good evening. Nice. Thank you for being on time and thank you so much for your cameras, for the ones that are already with the camera on. Okay. Let's see. Make sure that you have your full name. Let me see. Me pareció ver a alguien que le faltaba. But it's already fixed. Okay. So nice. We are going to start the last week, right? So this is the last week that we have for this course. No han entrado al, la mayoría aún falta, pero nos enviaron un mensaje este día a eso de las 11:54, dice. Felicitar a los que ya completaron la plataforma, a los que aún están pendientes de completar, recordarles que este día se está tomando la nota final del curso, por lo que es importante que completen lo pendiente. Recuerden que yo les mencioné, creo el jueves, que se iba a adelantar y que iban ellos a verificar este día. Y ahí mandaron el nombre de varios de nosotros. Sí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 people, right? So, ajá, que están pendientes. Espero que las personas que se vieron ahí en ese listado, pues, ya hayan terminado, ya hayan avanzado para que ya usted pueda estar prácticamente promovido al siguiente nivel. Pero bueno, igual al final voy a tomarme unos minutitos para volver a mencionar esto de la plataforma porque es importante que lo tengamos, okay, que terminemos la plataforma. So, as I told you, so this is the last week, right? So, this is the last week, so we have 4 more classes. And most of you already have the 80% for the score, right? So, la mayoría ya tiene ese porcentaje de asistencia. Con esto no quiere decir que porque ya tiene 80, ah, ya no me conecto, ya no voy a la clase. No, ¿verdad? O sea, usted puede sacar más del 80, pues es lo ideal, ¿verdad? Lo recomendado que logre acumular más de un 80%. Pero usted sabe que con el 80, pues usted pasa. Igual, este... en la plataforma igual algunos ya enviaron hasta captura de que ya tienen 80 o más. Yo les recomiendo pues que si tiene algunas cosas que las pueda arreglar y le suba su score, sería lo ideal para que no, no se quede así como que raspadito, ¿verdad? Bien, Let me pass the attendance, so we are going to start with the attendance right now. Todavía faltan varios que ingresen, pero... yes. Miss, y para saber cuánto tenemos de asistencia hasta este día, ¿cómo se puede saber? Si gustan, se los puedo dar. Eso yo lo puedo ver acá. Se los puedo dar acá yo a ver si ya está actualizado. Esto está actualizado hasta el día jueves, ¿ok? So hasta el día jueves. Si gustan, le doy el promedio. ¿Qué tenemos a la fecha? No sé si ya está la mayoría, porque varios acá veo que faltan, pero igual, o sea, le puedo dar el porcentaje que tienen hasta el día jueves. Ya usted tiene un promedio, o sea, un número, y ya pues usted sabe que faltan, ¿qué? 4 días, 3 sin este día. Así es que lo podemos ver así también. So, let's see, let's see.
Juan José, how are you, Juan José? Why you were with the camera off? No se quería dejar ver ahora, Juan José. Ahorita acaba de encender la cámara. Very nice, teacher. Okay. Vaya, pues no, no ande pagando la cámara, Juan José. Usted siempre está con la cámara aún. Nice. Let's see, Wendy Janet. What about you, Wendy Janet? How are you today? How are you, teacher? I am fine. Okay, very nice. Very good. Sara Abigail, what day is today, Sara? Hi, it's Monday, March 2023. Okay, very nice. Today it's Monday, right? Monday. Monday. Nice. Monday, March 20th, right? 2023 or 2023. So let's start with the attendance, okay? Necesito avanzar con el trabajo de este día, pero primero necesitaba la attendance y, como les digo, voy a pasar asistencia y luego voy a dar el porcentaje que tiene cada uno de ustedes en la asistencia. Let's see, lunes 20, right? So, Alba Luz. Alba Luz is not here. No. Let's see if we have Andrea Mireya. Andrea Mireya no está. Andrea Patricia. No. Andy Mauricio. Andy Mauricio. Okay, nice. Ashley Maribel. Okay, nice. Ashley Naomi. Ashley Naomi no está. Vladimir Amadeo, ya lo vi por ahí. Nice. Cynthia Paola. Present. Nice. Cynthia Paola. Daniela Mercedes. Daniela Mercedes. Here, teacher. Okay, very nice. Diana Alexandra. Diana. Present. Nice. Elmer Iván. Elmer Iván no está. Erika Ibón. Present. Nice. Fabiola Ernestina. Fabiola. Present. Okay, nice. Gabriela Noemí. Present, teacher. Nice, Gabi. Gilma, Cristela. Gilma. No. Juan José. Present. Nice, Juan José. Karen Joana. Karen Joana no está. Catherine Margarita. No. Marcia. Present, teacher. Nice. María Marilí. María Marilí no está. Noelia Elizabeth. Present. Nice, Noelia. Ovidio Alexander, por ahí lo vi. Present. Nice. Santos Guadalupe también. Sara Abigail, ahí está. Sara y Abigail también, ya la vi. Víctor Manuel. Víctor Manuel no está. Wendy Janet. Wendy Janet. Me pareció ver que estaba, pero no. Okay. Okay, very good.
Williams, Alejandro. Williams, no. Xiomara, Elizabeth. Present, teacher. Nice. Yesenia, Guadalupe. Present. Okay, very nice. So I do have the attendance right now. Y voy a mencionar entonces el porcentaje. Creo que la mayoría está como que quiero saber. Y fíjense que el porcentaje que se ha acumulado hasta el día jueves, porque lo de ahora va a aparecer mañana, es de 75 punto, casi los 76, 75.84. O sea que usted tiene que andar entre un 75% si usted no ha faltado ningún día. ¿Ok? Entonces, prácticamente con la clase de ahora, todos los que están en 75 con la clase de ahora, si están presentes, llegan al 80. O sea, ya el día miércoles y jueves es un adicional. Ahora, los que están abajo del 75, yo les recomiendo que no dejen de conectarse a las últimas tres sesiones para asegurar el mínimo del 80, ¿ok? So, voy a ir mencionando su nombre y el porcentaje que usted tiene hasta el día jueves. Veamos, Alba Luz, 74.90. Andrea Mireya, 18.75. Yo creo que ya no existe. Andrea Patricia, 55.83. Andy Mauricio, 68.85. Ashley Maribel, 66.77. Ashley Naomi, 46.67. Vladimir Amadeo, 67.60. Cintia Paola, 75.21. Daniela Mercedes, 75.42. Diana Alexandra, 59.58. Elmer Iván, 61.98. Erika Ivonne, 73.23. Fabiola Ernestina, 74.58. Gabriela Noemi, 75.52. Gilma Cristela, creo que ya no. Juan José, 75.94. Karen Joana, 37.92. Marcia, 67.40. María Marilí, 20, creo que ya no. Noelia Elizabeth, 68.23. Ovidio Alexander, 75.83. Santos Guadalupe, 75.42. Sara Abigail, 46.15. Sara y Abigail, 73.96. Víctor Manuel, 44.69. Wendy Janet, 73.02. Williams, 56.04. Xiomara, 66.25. Y Yesenia Guadalupe, 74.90. Bien, eso es el porcentaje que usted tiene acumulado hasta el jueves de la semana pasada. Marcia, no sé si tiene una pregunta. Sí, teacher, una pregunta, porque hay unos que tienen como 70 y algo de fracción. Bueno, esa es mi pregunta, ¿por qué será que algunos tienen más de 60? Que tienen 75 o 70 y algo así. O sea, el que tiene arriba de 75 es porque no ha faltado ningún día. Ese es el score que debería de tener alguien que nunca ha faltado, arriba de un 75. Si usted ha faltado un día, va a andar por los 60.
Si usted ha faltado dos días. Ah, ok, entonces, pero eso no quiere decir de que vaya. Perdón, Marcia, se le cortó el final. ¿No quiere decir que vaya a qué, me dijo? Hola, hola, Marcia. Creo que se le cortó ahí a ella la señal. Sí, es que tengo inconveniente con el internet, se me traba mucho. Sí, o sea, ahí va a depender de los minutos. Acuérdense que la plataforma de Zoom va contando los minutos conectados y usted pueda que alguien no haya faltado, pero se le cayó el internet, entró tarde porque venía de trabajar o se salió antes de que la clase terminara porque surgió algo. O sea, la plataforma va a detectar exactamente los minutos que usted permaneció conectado en esta llamada. De hecho, yo abro la reunión casi siempre unos 10-7 minutos antes. Entonces, a algunos que se conectan temprano les aparecen 62 minutos. O sea, cuando en realidad usted solo puede acumular 60 minutos porque es una hora. Pero yo abro un poquito antes la llamada para que, pues sí, el que esté necesitado de esos microsegundos valiosos se meta temprano y tal vez así, ¿verdad? Si le falta un pelito con eso, llegue. O sea, yo lo hago por ustedes, ¿no? Porque en sí tienen que ser 60 exactos. Guadalupe. Sí, Miss, es que yo le iba a decir que pues no he faltado ninguna clase y de hecho también casi siempre estoy 10 minutos, 7 minutos antes de la clase, pero no entiendo por qué, o sea, tengo 75. Vaya, pero 75 está bien y vamos a ver, acá yo puedo ver los días, como les digo, por día, o sea, aquí va, esto no miente. O sea, aquí esta cuestión va detectando justamente la asistencia. Y definitivamente, ahorita voy viendo acá en su línea, todos los minutos los tiene en 60, incluso tiene un día de 64. O sea, en el caso suyo, usted tiene el número prácticamente perfecto. O sea, así como usted tiene 75-42, o sea, usted es de las que van, digamos que exactos, porque hay otros que tienen 75, por creo que mencioné a alguien como de 75-80, algo así, que hasta yo dije que bastante tiene, pero esa persona, ajá, creo que usted se conecta. 75-94 tengo. Ajá, yo creo que usted es de los primeritos que ingresa todos los días porque la plataforma le ha reconocido más de 60 segundos a cada día. O sea, ahí es por el tiempo que es de los primeritos que ingresa. Y como yo les digo, yo abro, desde que yo activo la grabación, empiezo a contar. Entonces ahí usted se puede meter desde las 4 de la tarde, porque quiero llegar a la meta, puede decir usted, pero eso no va a contar. O sea, los minutos empiezan a contar desde que se graba la sesión. No sé si tienen alguna otra duda. Y Erika Ivonne creo que levanta la mano y se le va otra vez, no sé si tendrá. No, ya tenía ese inconveniente de lo mismo de la asistencia, porque parece que me dijo que tengo 73-23, pero bueno, casi trato de ser puntual, ¿verdad? Pero no sé por qué no llego en el 75. Vamos a ver, Erika Ivón. Dice por aquí Erika Ivón que tiene 60. Tiene acá un día de 58. El miércoles 8 de marzo. Tiene 58, o sea, ahí perdió 2 minutos, pero esos 2 minutos ya se le son descontados. Y el día miércoles 15 solo le ha registrado 43 minutos. Ahí está el detalle. Ese día solo le detectó 43 minutos. Probablemente usted se conectó tarde o se le fue el internet. Algo tuvo que haber pasado porque solo
Sí, quiero porque ver sí. Quién tiene 40. Sara Abigail, ¿verdad? Sara Abigail, deje ver. Sí, me sorprendió porque bien poco tiene Sara. Sara, quiero ver. Sara Abigail. Yo creo que usted sí tiene inasistencias. Sí, es que yo falté una semana y me dijeron que yo pedí permiso. Ah, y me bueno. Dijeron que siguiera asistencia, que siguiera asistiendo, ¿verdad? Entonces, pero no sé. Sí, ahí está la falta, ¿no? Pues, o sea, ahí, como yo se los dije desde un principio, usted, imagínense que tiene trabajo, yo no le voy a decir, mire, no vaya a trabajar, o sea, no, usted, si usted tiene un permiso, es de que usted escriba con los de inglés corporativo, soy fulano de tal grupo, y esto, tengo este permiso que me lo aprobaron o que ustedes me dijeron que me siguiera conectando. Entonces, ellos le tienen que dar una solución. Usted no se preocupe. O sea, media vez ellos le dieron el aval y le dijeron, sígase conectando. O sea, ya es algo de parte de los administrativos. Pero usted escríbales antes de tiempo para que ellos le abran el espacio, ¿verdad? No la vayan a dejar ahí como que no aprobó, pues, porque ellos no, acuérdense que no tienen una persona, o sea, aquí hay miles, no sé, yo creo que andan por los 1000 estudiantes, o sea, no es solo nosotros, o sea, ellos tienen un montón de casos y casos, entonces, antes de que termine el módulo, mi consejo es comunicarse, ¿verdad? Y expresar eso para que ellos lo tengan presente y le puedan conservar el espacio. Bien, bien, ahí estamos entonces. So, let's start. Como eso pues ya se había mencionado. Ahí yo lo que les puedo decir es que usted es el interesado en continuar en este proyecto, en estas clases, ¿verdad? O sea, y tiene algún inconveniente, que la verdad que no ve muchos casos complicados, porque la gente que tiene bien poquito porcentaje, o sea, son gente que ya no, lastimosamente, pues ya no respondieron asistencia, o sea, ahí ya no se sabe pues qué habrá pasado, pero los que sí están siempre presentes, definitivamente que van a llegar al 80 e incluso más, ¿ok? So, podemos ver, no mañana, podemos ver el miércoles, si gustan, cómo ha cambiado el número para que estén más tranquilos. Igual la plataforma, ahí están los nombres de las personas que hasta este día estaban incompletos. Entonces, es de que veamos esa parte. Veo que han escrito ahí el grupo que alguien está de duelo. Alba de Vázquez. Bien, let's see, let's continue. So I guess we mentioned this part the last class, right? Por aquí nos quedamos, solo que no recuerdo si completamos este conversation. No, right? Por aquí creo yo que fue que nos quedamos. Okay, let me take a screenshot right here. And remember that we are going to try to keep in mind the déjeme tomar una captura acá. Ajá, so we are talking about this, right? The possessive adjectives, okay? Like in Spanish, usted dice, este es mío, esto es tuyo, esto es de ellos, esto es de ella, esto es de él, right? So the same story in English right here. So we need to identify the adjectives and also the pronouns, okay? And we mentioned that the adjective will be before the noun and the pronoun will be at the end, as like in the object, right? So the like the examples that we have right here, these are my socks, my, okay, míos. Y luego dice the socks are my, los calcetines son míos. So la traducción prácticamente viene siendo la misma, pero lo que usted tiene que cuidar o validar o ver el cuidado es que la posición donde está el possessive.
Si está antes del nombre, funciona como un adjetivo. Como yo les dije, el carro rojo. Rojo es el adjetivo del carro, right? So, now if you see the pronoun at the end, okay, que mire, aquí está aquí está prácticamente el sujeto, que son los calcetines. El verbo y al final queda como, en español lo decimos como el objeto directo de la oración. Okay, so in that case, the possessive is working as a pronoun. Okay, so let me create the groups really quick. Vamos a tratar de terminar esta sección ahora para que en los últimos tres días podamos dar prácticamente finalizado con la última section that we have pending, right? So I'm going to create four groups only because we are a few, no sé, hoy han faltado varios porque solo habemos 20 prácticamente, right? So I'm going to create four groups only and let's try to work together, okay? Aproveche el tiempo, completemos esas cuatro mini conversaciones. Usted tiene que seleccionar uno de los dos pronouns, ¿ok? Verifica la posición. Eso es lo que usted debe de ver. Si está funcionando como adjetivo o como pronombre, ¿ok? So, are we clear with the instruction? ¿Estamos bien con lo que va a hacer? Nice. Ok, so let me open the rooms right here. Okay. Vaya, no sé. En la primera, yo puse mail. Sí, porque sería it's mine, es mío, eso es mío. Sí. Okay. En la segunda, entonces sería. Are these yours? So sin la S. La otra, my, igual. My, pero my. Sería con your, my. My, pero es my. Es pronombre. They're not my. They're not my gloves. No. Sería my. Sí, porque primero. Sí, cabal, my gloves. Maybe they are. They are. Sería hers. Her. Sí. Her. So they. La tercera, creo. La segunda es, ¿cuál? Is, it is mine, mine. It is mine. Hola, Saraí. Hola. Are these yours, gloves? Pero creo que ese es bus. ¿Cuál? La tres. ¿Por ahí vamos? Por la dos. Sí. Ah, por la dos. Ajá. La dos de la primera. Creo que yours.
Es your. No es yours, es your. ¿O no? ¿Me equivoqué? Porque dice, ¿son estos guantes? Sí, es ese ellos. Es your. El otro es my, ¿verdad? La B de la 2 es my. En esa no es la segunda opción, en la B de la primera. Porque si dice it's my, es como, es mi. Y en la otra opción es como es mío. En la primera B es mine. Pero ajá, no sé, ¿verdad? Mine, sí. Mine, creo yo que es. ¿Cómo? Mine. Mine. Ajá, creo porque my es... Esta no es mi ropa, creo que algo así. Esto pero es... con ese. Oh, oye, no. Es Urch. Sí, sí, yo más creo que es ours. Ajá, ours. These are not our clothes. ¿Y en la B? You write ours are over there. Sí, ours sin S. You write ours are over there. Sí. Okay. Creo que ahí estamos ya. Sí, ya con esa terminamos. Sí. Por si nos preguntan y no se ve. Okay, welcome back. Creo que un grupo ya había terminado por ahí, el otro, donde lo fui a visitar, todavía estaban trying to answer, but let's see what we have, okay? So, because of the time, tenemos que avanzar. So, let's see, Number one, let's see, Erika Yvonne, please be letter A, and Ashley Maribel, be letter B, please, number one. Y Jennifer Hudson, no, is not here, is me, ahí, me. No escucho nada. Erika, ya pasó al B, ok, so just letter 8 is this, okay. Ajá, sí, is this ajá, Jennifer sí, sí, perdón, Hunt. perdón, ok, so continue, Ashley, ya veo que sí. A mí me tocaría la B, ¿verdad? Sí. Yeah, go ahead, Ashley. No, it's not, hers, no, perdón, hers. It's mine. Okay, it's mine. So, déjenme sacar por aquí un resaltador. This one, right? So, it's mine. It's at the end, right? It's mine. So, let's see. Xiomara, number two, letter eight. ¿Alguien tiene micrófono abierto por ahí? Déjenme ponerle silent aquí. Vladimir Amadeo, B, letter B, please. Number two, Xiomara and Amadeo. Hola. Are these your gloves? Are these your gloves? No sé si me escuchan. Yeah, go ahead, Vladimir.
No, there are no man love left and tidy my later hair love it. Okay, so in this one, Xiomara, you use are these your or yours? Which one did you select? Yours. Mm-hmm. The first one or the second? Oops, sorry, que ahí se me fue el corazón. Ajá, that would be the first one, right? Are these your lost? Okay, so espérenme, voy a borrar este que está ahí de más. So, ajá. Let's see. No, they are not my clothes. Let's ask Sally. Maybe they are hers, right? So it sería hers. Probably they are hers. Y ahora no me da. Hers. Okay, continue. Let's see. Vamos a ver ahora quién tiene por ahí la cámara. Ovidio, number three, letter eight. Sarai Abigail, letter B, please. Clothes, t-shirt, are these? Are they Julius and Pax? ¿Se me escuchó? Yeah, go, yeah, Ovidio, thank you. Go ahead, Abigail. No, they're not. Theirs es, ¿verdad? T-shirts, but this is shop here. Las abajito there, and this is short are yours. Okay, okay. So whose t-shirts are these? Are they Julie's or Pat's? Okay. No, they are not. That will be there. Recordemos acá, miren, espérenme, quiero. Esta cuestión, permítame que no me deja mover nada. Ok, veamos acá, miren. Remember, adjectives lo voy a poner antes del pronoun. Y el pronoun, lo aquí ya está funcionando como pronoun, va después del verbo, miren. These socks are theirs, ok. So, esa es la idea. Voy a ver si puedo poner esto como lo obtenía. Para ya marcarlos. No. Bueno, let's continue. So, let's see. Déjenme borrar aquí. Dios mío, espérenme que no me deja borrar nada. Okay, so, ajá, let's see, number three, right? So, aquí estamos viendo donde dice whose, right? So, ¿de quién? ¿De quiénes son estas camisas, right? Whose shirts are there? ¿Serán de Julie and Pat? No, they are not their teachers, right? But these socks are theirs. And these shorts are yours, okay, y estos son los tuyos. Nice, let's see, Gabriela, Noemí, Cynthia, Paola, number four, okay, Gabriela, you are eight, and Cynthia B, letter B, please. Hey. Hey, this is are not our clothes. Yours, rings, oars are over there. Okay, nice. Okay, ahí está como una expresión, right? Hey, these are not our clothes, right? So esta no es nuestra ropa. You're right. Oars are over there. So, ¿qué sería? Or, no, permítame, creo este es. You're right, or are over there. Ok, la nuestra está over there. So aquí sería entonces el plural, right? Or is closed. Nice.
Let me erase this little hearts right here. And let's continue. So we need to practice. Creo que en la plataforma había un ejercicio de esto también, ¿verdad? Yo creo que ya la mayoría ya lo terminó. Ok, so clothes. Deberíamos de revisar el vocabulario, pero yo sé que usted ya se puede todas esas palabras que yo las mandé. Yo sé que usted las puede revés y derecho, ¿verdad? Supongo que sí. Pero bueno, let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Fabiola, usted no le hemos preguntado, Fabiola. So, Fabiola, please describe this little man right here that it's called Bow. Okay, describe the cloth, okay? Descríbalo, cómo él está vestido, colors and the type of cloth. Remember, he is wearing, right? Él está usando. He is wearing. Fabiola. Está en mute, Fabiola. Sorry. I'm sorry. his jacket. He is wearing, right? He is wearing, remember el verbo? He's wearing boots, así se llama la unidad, right? He's wearing a jacket. What color it is? It's yellow. It's a yellow jacket. What else? Vocabulary about clothes. Zapatos, pantalón, camisa, corbata, lentes. So everything, right? So let's see. Lo vamos a buscar aquí ayuda. No se preocupe, Fabiola. Le va a ayudar. Diana, Alexandra, please help us. Salve ahí, sálvenos. He's wearing suit, pero es traje de un sol. Okay, he's wearing a suit. Okay, he's wearing a suit. He's wearing shirt. Okay, he's wearing a bright shirt. And he's wearing shoes, pero no sé si se dice esos zapatos de vestir así. They are normal casual shoes, black shoes. Okay, what else? One thing is missing. Well, more, but just one. He's wearing glasses. Okay, yeah, he's wearing glasses. He's also wearing a tight right here. Right, a tight. Nice. Let's see. The next one is for Juan Jose, please. No le hemos preguntado, Juan Jose. So, Elizabeth, describe Elizabeth. What is she wearing? She's wearing earrings. She's wearing real high. The shoes, right? Yeah, that's what you're talking about, the shoes. How we say zapato de tacón? Juan Jose. Ay, Juan José, le voy a reenviar las imágenes que mandamos la semana pasada. Sí, ahí sí me perdí. Ok, high heels, Juan José, high heels. She's wearing high heels. Ok, what else? What is this? She's
scarf. Okay, Juan Jose, that's a red scarf. Okay, red scarf. Also, she's wearing like a scarf, right? A green scarf. And that can be like a sweater. Okay, that's like a, it's like a sweater because of the material, right? Nice. Let's see. Let's continue. Vamos a ver. Un sufrimiento ahorita. A ver quién le va a tocar. Vamos a ver. Santo Guadalupe. Aparezca Santo Guadalupe. Me gusta cuando Santo Guadalupe aparece de repente. ¿Eh? Ahí está. Nice. Okay. So go ahead and describe the clothes for Diane. Okay. The lady right there in yellow. Ay, perdone, mis, casi no le escuché. Okay, go ahead and describe the clothes that Diane is wearing right now. This lady right here. Ah, que le diga qué está usando ella, ¿verdad? Ajá, she's wearing. Bueno, ahorita lo voy a procesar. She's wearing... permítanme. Vean ahí la, las imágenes que tenemos desde la ropa, el vestuario, todo eso lo vimos la semana pasada y yo le dije, mire, revísela, ve ahí que de todas esas cositas usted puede decir, ah, eso ya me lo puedo, eso ya sabía que así se decía. Pero tal vez más de algunos habían por ahí que usted dijo, híjole, eso yo no sabía, right? So, ¿qué va a hacer usted? Anotarlo. Yo le dije, pueden hacer una mini planita, escribiendo, haciendo el dibujito, como se le haga más fácil a usted recordar el nombre de la prenda, right? So, vamos a ver, ayúdele Sara Abigail, ayúdele, por favor. Please, with Diane. Shorts, yellow. The shirt yellow. Will be yellow shorts. Remember que de lo que yo estoy hablando va al final. Lo opuesto que en español, right? Ajá. She's wearing. She's wearing. The shirt yellow. Yellow shirt. He's wearing a short yellow. Yellow shorts. Plural, yellow, right? And here wearing tennis, serían trainers. Okay, no sé. Can be tennis shoes, sport shoes, trainer shoes. She is wearing, okay, she. Remember que no es lo mismo here. Here es un posesivo. Este es su carro, okay, this is her car, el carro de ella, pero para referirme a ella, so she, right, she is wearing, okay, she's wearing. Okay, she's also wearing a belt, a clock right here, she has earrings, she's wearing like bright socks right here, okay, nice. And let's see the last one will be for Ovidio Alexander, Peter. He's wearing yellow t-shirt and ball crown and chain, pardon, and blue jeans, shoes. Okay, Ovidio, very nice. He is, right, he is wearing a green t-shirt. He's also wearing like a belt. He's also wearing blue jeans, okay? And also he's like, I guess they look like boots, right? Black boots, okay? So, nice. So please try to describe clothes, okay? So usted tiene que ver cómo practica. Escriba ahí si tiene tiempito en su cuaderno, ¿ok? ¿Cómo está vestido ahora? ¿Cómo se va a vestir mañana o el día que sea? Pero la, las prendas, ¿ok? Los colors, sizes, style. So, puede usted hacerlo.
Let's move on, okay? Let's see weather and seasons. Do you know what is weather? The weather? The weather, the weather, what is that? Clima. Clima, okay? The weather and seasons, okay? So remember that this is American English, right? So nosotros las estaciones del año tenemos frío, calor, lluvia, no pasamos de ahí, ¿verdad? But in different countries, right, around the world, so we have different seasons. ¿Cuáles son las estaciones del año, right? So we have four seasons, it says right here in spring, it's a spring in Brazil. It's warm and very sunny, okay? So what is a spring? ¿Qué época de la estación será? Primavera. Primavera, right? So está como soleado, está húmedo, o sea, empieza como que a secarse todo y a florecer, right? So that would be primavera. Then it says, it's summer in Korea. It's raining, it's hot and humid. So, como nuestro clima, mire, estamos en verano, pero llueve. It's hot, caliente, húmedo, right? So, summer, verano, right? Summer. Que ya it's coming soon. Para nosotros decimos summer, verano, nosotros pensamos en vacaciones, right? Porque no tenemos como una época así de nieve y que se caen las hojas y todo eso. O sea, no vemos las estaciones así tan marcadas. Pero bueno, summer, decimos nosotros, vacations, right? So it's fall. In the U.S., it's cool and cloudy and windy. So what will be fall? ¿Qué estación es? Otoño. Otoño. Otoño, ¿verdad? Donde en teoría se le caen las hojitas a los árboles y se renueva, right? So it's a fall, okay? It's cool and cloudy and windy. So está como el clima templado, no caliente, no frío. It's cloudy, está nublado en windy. What is windy? You know what is windy? Viento. Okay, viento, ¿verdad? O sea, viento. Cuando usted dice, hijo, qué ventarrón, ¿verdad? That would be windy. Okay. And the last one right here, it says it's winter in Russia. Okay, it's winter. It's snowing, it's very cold. So that would be like Christmas, right? So, vemos nieve y pensamos en Navidad, right? So, es el, la época de la nevada. It's snowing, okay? Very cold. So, bajan las temperaturas, no en nuestro país, pero sí, around the world, right? So, let's see. We have the last part, but we are not gonna see it today. So, tomorrow, sorry. Tomorrow, we are going to continue with the present continuous statements, okay? So, vamos a empezar a ver este tiempo gramatical. El verbo to be queda ya, ¿verdad? Tiene que quedar en su mente, obviamente, ¿verdad? Porque eso lo va a necesitar, pero vamos a empezar a hablar ya de otro tiempo gramatical el día de mañana y ese es el último, prácticamente el último tema que se tiene pendiente. So, I have 5 more minutes, pero quiero revisar la plataforma. Yo sé que varios ya terminaron, pero quisiera saber con las personas que están pendientes, porque por cualquier cosa, pues, o sea, ver en qué se le puede ayudar. Aunque yo vi el fin de semana, sí, creo que fue en este grupo, déjeme ver. Me pareció ver actividad sísmica en este grupo ayer, parece. Y eso es bueno definitivamente que usted pregunte, ¿verdad? Y yo vi que ahí los compañeros estuvieron respondiendo y le ayudaron a resolver. Entonces, excelente, ¿verdad? Miren que no me quiere cargar acá la plataforma. Voy a compartir pantalla para que vean que no quiere cargar esto. A esta hora como todos están ahí, intentando ingresar, miren, se ha quedado ahí como pensando, pero lo que yo quiero que todos sepamos es eso, pues que la plataforma no hay escapatoria, o sea, usted o tiene la plataforma completa arriba del 80 o la tiene, así de fácil, y
Quizás me voy a, porque miren, no cargó. Voy a volver a reload the page right here. Porque no sé, porque no carga. Pero igual, en el grupo creo yo que pusieron los nombres. Andrea Mireya, ¿cómo estará? Está por acá Andrea Mireya. Creo que no. Ashley Naomi, sí está. Ashley Naomi, ¿cómo va? Ashley Naomi está presente. Bien, no. Cintia por aquí la vi. Cintia Paola. Yo ahora en la tarde lo finalicé, pero me fui a la parte donde dice progreso y uh-huh. me salía en gris. Entonces yo mandé, escribí y pregunté por qué me salía en gris como una barrita. Y solo me dijeron que es el examen final, pero no sé si eso significa que me falta. Sí, por eso yo quiero ver eso, porque algunos me han escrito, mire, y aquí ya será que sí terminé o no he terminado. Vamos a ver, vamos a mencionar nada más a los que están pendientes. Si usted está ya en su plataforma completo, no lo voy a mencionar. Andrea Mireya desapareció, creo yo, ya no existe. Ashley Naomi está acá. No me ha contestado. Hilma no ha contestado. Karen, Joana tampoco. Karen, Joana no, ¿verdad? No está. Karen, Joana Quintanilla. La verdad que, híjole, lo vamos a felicitar si la mayoría está en 100. María Marilí, ella no contestó la asistencia. Víctor Manuel. Prácticamente ya todos están, solo Víctor Manuel, pero no está acá. O sea, los que no responden asistencia prácticamente son los que están pendientes. Porque sí, había aquí uno por uno y sí están aquí. Gilma, no. Aquí puedo ver yo el porcentaje. Solo Ashley Naomi, que sí ha contestado asistencia. Pero bueno, la verdad que excelente. Excelente. O sea, ustedes están libres de pecado. Quiere decir que usted ya puede descansar en paz. Mañana amanecen la mayoría en 80 de asistencia ya. Set, ready for the next level, ¿ok? Con esto no estoy diciendo, pues ya no vengo ahí. Me quedo ya tengo todo pasado, ya pasé. ¿Verdad? No, tiene que venir siempre porque pues es importante que termine de ver el último tema del present continuous. Bien, ya es hora. Necesito validar asistencia porque varios al inicio no respondieron y creo que ya ingresaron. So, veamos quiénes son. Please let me know if you are here. Alba Luz. Andrea Mireya. Andrea Patricia. Ashley Naomi. Fabiola. No, perdón. Elmer Iván. Gilma, Karen Joana, Catherine Margarita, María Marilí, Víctor Manuel, Williams Alejandro. Bien, nada más las personas que mencioné pues no tienen asistencia. So then the rest, you do have the attendance. So time is over. Remember, we have 3 more classes. Voy a tratar de abrir unos 15 minutos antes la reunión mañana. No me digan, mire, ¿por qué no le empieza desde las 3? No se puede, ¿verdad? Lo más que yo puedo ahí, unos 10 minutos, ¿ok?
10 minutos para que se conecten los que van ahí medio raspados para que puedan llegar al 80, ¿ok? So, si usted ya está en el 75, mañana usted va a estar en 80 y ya no necesita más. Pero los que están abajito, sí, traten de conectarse a tiempo, asegúrese que no le falle su teléfono o de donde sea que esté conectado el internet para evitar perder valiosos segundos. So, time is over. I hope to see you tomorrow, okay? Bye bye. Good night. Take care. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye. Take care.